desde el planteo inicial que nosotros mantuvimos durante la década del 2000 al 2010, un poquito antes, 2009, donde nosotros utilizábamos solamente rastrojos de maíz y soja sin barbecho químico, o sea, aprovechando los residuos agrícolas y todo lo que crecía como capiquí, boulesia, lamium. A partir de las sequías, hay que acordarse, las sequías también, del 2008, 2009, no nos alcanzaba. Entonces empezamos a aceptar la recomendación para la agricultura de cultivos de cobertura o puentes verdes como avenas u otros, en todos los rastrojos de soja y maíz, aplicados muy tempranamente, siempre, si se podía, previo a la cosecha. Esa situación con ese tipo de rastrojo con avena ya cambió completamente el panorama, y en lugar de llegar con la vaca muy justo como llegábamos antes, con desorden corporal 4 al parto en agosto más o menos, con avenas obviamente llegamos con desorden corporal 6 o 7, lo cual ya es un exceso. A partir de esa situación cambió completamente el paradigma, y ya el exceso no se producía en verano sino en invierno. Como no aumentaba la superficie en la alfalfa de parte de los productores, que no entiendo por qué. ¿Por cultivo más caro que otras opciones? Más que el cultivo, uno tendría que pensar que tendría que estar aumentando la cantidad de vacas. Si aumenta la superficie de alfalfa, tendría que aumentar más vacas. En algunos casos se dio, hemos llegado a casos de 7 vacas por hectárea, aumentando la producción de alfalfa más que la superficie, y algunos aumentaron un poquito más la superficie. Todo indicaría que se podría aumentar más la superficie de alfalfa y mayor cantidad de vacas totales, no por hectárea, sino por establecimiento, ¿no? Y así todo nos sobraría campo en invierno con las avenas y rastrojos, lo cual nos daría posibilidades de agregar más actividades. Por ejemplo, hacer recrías sobre avena, mismo hacer engordes, aumentando la cantidad de suplementación de los terneros sobre avena. Si comparás eso con un feedlot, que normalmente los CBI destetaban un ternero en febrero o marzo y lo encerraban a corral para hacer el ternero más liviano que el mercado permitía. Cuando era 240, después cuando se llevó a 300 kilos me refiero. Ahora con esto se podrían llegar a no usar el feedlot, destetar prácticamente todo sobre avena, usando un 30% de la superficie de rastrojos y el resto le queda a las vacas, que todavía le sobra, y hacer una recría. Puede llegar a fin del tiempo de aprovechamiento de la avena con un destete de 300 kilos a muy bajo costo, haciendo otro excelente negocio, o si aumentás la suplementación sobre avena, podés hacer un novillo gordo sobre avena con algo de grano.